Esos goblins. Otra vez jugando con los hechizos de Sarok. Los protege una magia. Criaturas revoltosas. Sir Daniel Fortescue, desafiante y despreocupado en la entrada del castillo de Sarok. ¿Quién lo habría dicho? Nosotros no, eso seguro. Tememos que el señor de casa haya salido a cubrir estas tierras con una noche eterna. Pero entra, siéntete como en casa.
Recuerda que si liberas las almas atrapadas en este cofre, luego necesitarán que las ayudes para volver a descansar. Aquel que colabore con estas almas posiblemente se ganará un lugar como el héroe más grande en la historia de Galomir. ¿Te interesa, Círdan? De ser así, tu nombre pasará a la historia. Libro de hechizos. Contenido. Cómo resucitar a los muertos, página 5. Cómo adormecer una ciudad, página 71. Cómo mantenerse apuesto después de los 400 años, página 136. Cómo robar el libre albedrío a las personas, página 207. Invocación de demonios, página 268. Trucos de cartas, página 298. El diario secreto de Sarok. He pasado 100 años en el exilio, usando mi ira para conservar el calor, mientras aplacaba mi sufrimiento y apaciguaba mi angustia. Pero pronto lo pagarán, todos ellos, incluso Fortescue. Tras frustrar mi primer plan de conquistar Galomir, póstumamente asegura haberme matado. Cuando lo encuentre, me pondré medieval con su huesudo trasero. De todos modos, nunca me agradó. Siempre paseándose por la corte interfiriendo. ¿A dónde vas con ese gato muerto, Sarok? ¿Dónde encontraste ese cerebro, Sarok? ¡Maldito entrometido! ¿Cómo va esa espada? Te dije que era mágica, ¿cierto? Tengo algo para darte, pero no tengo idea de qué podrá ser. ¿Quieres probar tu suerte?